¿Brian? ¿Sabías que no tenemos una foto juntos? Solo salen los dos en cada foto. ¿Por qué estás revisando eso? Estoy buscando a mi bebé. Mira lo inocente que parece. No sigas con esto. Desearía haber acumulado muchos más recuerdos. Estos ni siquiera son suficientes. No quiero creer que nuestro hijo se ha convertido. En serio, estoy bien. Su silencio es lo que me da más miedo. Hablaré con él, querida. Tranquila, no te preocupes. Lave tu jarra. Muchas gracias, Tamela. Yo la llevo. ¿Y esa rosa? Ah, no es nada. La compró en Izmir cuando cenábamos. ¿Quién? El señor Kadir. Ya sabes cómo son las floristas. De alguna manera las venden. Y tuvo que comprarle una flor. ¿Y estaban solos? Sí, Murat se fue a dormir temprano y tu hermano se quedó con él y cenó en su habitación. Y yo estaba deprimida, así que fuimos a un lugar lindo. Y solo eso. Solo cenamos y luego volvimos. Eso fue todo. Entonces cenaron juntos, te compré una rosa y no la tiraste. Fatma Gul, por favor, ¿qué dices? Es la verdad. No pasó nada más. Bueno, te creo. ¿Y de qué hablaron? Es un hombre interesante. ¿Sabías que escribe poesía? ¿En serio? Es muy...
¿Qué pasa? Nada, solo hablábamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Qué pasó? Nada malo. Es solo que Fatma Gul está preocupada. Tiene miedo de que vayas detrás de Mustafa. No lo hagas, por favor. No lo haré, no te preocupes. El señor Kadir me dijo lo mismo. No es conveniente que lo hagas. Bueno. Escucha. ¿Sí? Pasado mañana es el cumpleaños de Fatma Gul. ¿En serio? Lo pude ver en su documento en la fiscalía. Es el 8 de junio. Pensé que ibas a decir algo malo. Deberíamos hacer algo, ¿no crees? Supongo que él también lo sabe. Intentará acercarse a ella. Él no puede hacer nada. Mañana el señor Kadir hablará con él. Estará asustado cuando se entere de que están escuchando su teléfono. No estoy tan seguro. Kerim, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Ya basta, me has dicho lo mismo unas 40 veces. Suficiente. Está bien, me iré a dormir. Buenas noches.